Bueno, ahora sí. Buenos días, compañeros. Buenos días. Siendo las 11:09 del día 20 de febrero del año 2023, le damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de las comisiones edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planificación Legislativa, Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal y Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, y en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del quórum legal, le solicito a la secretaria técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Claro que sí, presidenta, como lo indica, con su permiso, señores regidores. Presidente municipal, señor Fernando Chávez Dávalos. Síndico municipal, licenciado Nicolás Anexo Landeros. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora Dulce Manuel García Venegas. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora Marta Estela Arizmendi Comuna. En representación, no tarda. Todo calma. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Presidenta, informo que se encuentran presentes 8 regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibieron oficios suscritos por el presidente municipal, señor Fernando Chávez Dávalos, y la regidora Ana Priscila González García, mediante el cual su visita se justifique su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenían actividades programadas inherentes al cargo. Encontrando los presentes, la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas, se procede a declarar existencia de quórum, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 antes citados. Asimismo, en votación económica les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del presidente municipal, señor Fernando Chávez Dávalos, así como de la regidora Ana Priscila González García. De ser así, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del quórum. Segundo, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Proyecto de dictamen de turno comisión número 369 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 25 de agosto del año 2022, que tiene por objeto se apruebe iniciar con los festejos de la conmemoración del 150 aniversario de la elevación de Villa a municipio de Tonalá, Jalisco. 2. Proyecto de dictamen de turno comisión número 176 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, que tiene por objeto autorizar la emisión de una convocatoria de concesión para el servicio público del gasto municipal y los servicios complementarios. 3. Proyecto de dictamen de turno comisión número 389 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022, que tiene por objeto la celebración de un convenio de compensación de pago fiscal y contrato de donación con el señor Pablo Pardo Calles. 4. Proyecto de dictamen de turno comisión número 486 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del año 2022, que tiene por objeto suscribir un convenio de compensación de pago fiscal y o contrato de permuta con los ciudadanos Raúl Miranda Hernández y María Carmen Núñez Carvajal. 5. Proyecto de dictamen de turno comisión número 540 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 26 de enero del año 2023, que tiene por objeto aprobar la suscripción de los convenios de compensación fiscal de manera individual por cada uno de ellos con los ciudadanos Jorge Enrique Hernández Orendain, Laura Godínez Hernández, Alba Sea de la Asociación de Paula Berenice Hernández y con el ciudadano Joaquín Hernández Orendain y este intendente de Tonalá, Jalisco. 6. Iniciativa por dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar la celebración del convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de los trabajadores de la Asociación del Ayuntamiento, modalidad 38, entre este municipio y el Instituto Mexicano de Seguro Social
y el Gobierno del Estado de Jalisco con una vigencia al 31 de julio del año 2023. 7. Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto se apruebe la determinada la relación contractual respecto del contrato de comodato con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados celebrado entre este ayuntamiento y la arquidiócesis de Guadalajara bajo acuerdo 1418 de la sesión ordinaria de fecha 23 de octubre del año 2000 por los motivos y razones expuestos en el cuerpo del dictamen. Punto quinto, asuntos generales. Punto sexto, último, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. En relación al orden del día propuesto por esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Adelante, señor. Regidora, yo solicito que sean retirados los puntos 3, 4 y 5 que tienen que ver con temas de convenio de compensación fiscal. Toda vez de que se requieren verlos en una mesa de trabajo, algunos de ellos no hay afectación como para que se presenten con un convenio, o sea, no hay ninguna afectación con ninguna realidad. En todo caso, tengo la figura de compra o compraventa o indemnización, pero no hay afectación como para que genere un convenio de compensación fiscal. Bien, les comento, actualmente hay un proyecto, hay unos proyectos de obra del gobierno del estado para hacer vías conectoras tanto en Tololotlán como en el Rancho de la Cruz. Entonces los proyectos están por aprobarse en el siguiente mes y por eso el alcalde nos pide que le demos celeridad al tema, que fueron turnados a la comisión y que los podamos aprobar para que ya puedan estar incorporados y gestionados para que se ejecuten las obras. Entonces, por ese motivo es que estamos subiendo para parte, que el recurso no se retiene. De mi parte, considero es importante verlo si no es el trabajo, porque compromete al ayuntamiento con un buen cantidad de dinero de compensación de pago por convenio fiscal a estos particulares cuando todavía no existe afectación alguna. Le comento el asunto de Los Pardo. Es un predio que colinda con Jardines de la Cruz hacia el periférico, no hay vialidad, no hay, insisto, afectación alguna, y bueno, por eso yo repito una vez de trabajo para tener conocimiento de tales proyectos de los que usted hace mención, para fin de mi parte estar en lo personal convencido, toda vez de que me obligue el artículo 21 del reglamento, la suscripción de convenios, y al menos bueno, los cinco debo estar enterado, que es lo que firmo, y sobre todo en temas de convenios con particulares en estos supuestos que usted menciona. Yo por eso digo, no es que no ponga sí, solo sí, lo veamos, disipemos dudas en una mesa de trabajo. Si es como usted lo menciona, que hay unos proyectos de obra por parte del gobierno del estado, bueno, pues poderlos en parte conocer, entenderlos y poder incluso, por ejemplo, el terreno de Los Pardo nos compromete al ayuntamiento con 17.681.400 pesos con 9.823 metros cuadrados, de tal manera que lo estaremos pagando en 1.800 pesos cada metro. Entonces, insisto, no hay una afectación como tal como para que nos obliguen. En todo caso, seríamos comprarles un espacio de predio para que sea una vialidad, si es que existe un proyecto por parte del gobierno del estado. Ese es en cuanto a ese que menciono de Los Pardo. El otro, el del convenio con los señores Raúl Miranda Hernández y María Carmen Núñez, que se ostentan tal vez como dueños. Hay un particular que presentó a la sindicatura un documento donde acredita y menciona ser propietario, presenta la cuenta catastral que está a su nombre. Entonces ahí nos podemos meter como ayuntamiento en un conflicto entre los particulares que dicen ser unos u otros. Digo, hasta que no nos acrediten la legítima propiedad para poder el municipio estar en condiciones de comprometernos a suscribir un convenio con estas personas, pero vuelve el mismo ejemplo, no hay una afectación como tal. Y ahí nos piden 12.324.104 pesos para suscribir dicho convenio de compensación fiscal. Insisto, no han tenido una afectación como tal. Entonces,
Por eso mi insistencia es de que esos tres asuntos los veamos en una mesa de trabajo. Me menciona el tercer punto. Online. Hay un incumplimiento por parte de ellos. Se suscribió un convenio de afectación el 9 de marzo del 2015 y hasta la fecha no han cumplido con la construcción de una escuela, un templo y dos calles que a ellos les beneficiaron realmente por la subdivisión que hicieron interna, ocupaban esa vialidad y nos la están cobrando pues al municipio. Y hasta esta fecha no nos han dado respuesta, bueno, sí nos dieron respuesta desarrollo urbano. El convenio. Pero no hemos recepcionado nada de esto que se obligaron desde el 2015. Entonces, ¿cómo vamos a obligarnos a pagar sobre un convenio cuando no ha recibido el municipio a lo que se obligó los particulares? Bien, la cuestión de la contemplación de pago es precisamente eso. O sea, si van a urbanizar o van a entregar áreas de cesión, pues se tomarán las vialidades como cuenta de cesión. Si van a solicitar algún permiso, pues se tomará en cuenta en relación al permiso que vayan a solicitar. Esa es la compensación de pago. Lo importante aquí, lo que nosotros buscamos y lo que le pediría a los compañeros regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, que podamos continuar con el orden del día por el recurso. Si bien sabemos que si seguimos atrasando las situaciones y los trámites, pues vamos a seguir colapsando como lo hemos tenido durante toda esta administración. Este tema de Pablo Pardo se sacó en la administración pasada y se detuvo, y nuevamente se trata de ejecutar. Hay un posible proyecto de obra que gestiona la diputada Claudia, y que la intención es de que podamos tener una vía de comunicación. ¿Por qué se toma también la alternativa de los piratas? Porque en caso de que no podamos negociar con Pablo Pardo, porque está en Estados Unidos y sus apoderados legales todavía están ahí atorados con los trámites, podamos gestionarlo con la familia Miranda y que sea una u otra la que sea la posibilidad de generar la obra, pero no dejarlo pendiente a otro mes más porque se nos puede ir el recurso. En el caso de Tololotlán, ya se aprobó un tramo que fue también sin costo alguno. El otro tramo está que sería el pago de la compensación, y nos faltaría negociar con una sola persona, pero que también ya está en las posibilidades de que pueda hacerse la negociación para que podamos hacer el trazo, que ahí nos comunica a la universidad. Entonces, yo sí le suscribiría al síndico, continuemos con el orden del día. Al final usted es el que suscribe los documentos, y si usted considera que cuando le lleguen los documentos a su poder y no cumple con las expectativas, con los requisitos de ley, pues lo regresan. Pero por lo pronto ya estaremos avanzando con la aprobación de que podamos negociar y suscribir esos convenios para que se incorpore al municipio. Mire, mi comentario es por lo siguiente. En el caso de los orientales hay incumplimiento. Vamos a suscribir algo que ha incumplido por la parte que se negoció, se acordó, se suscribió convenios desde el 2015. En el caso de Jardines de la Cruz, Rancho de la Cruz, conozco el tema. Ya hay una realidad, una afectación que se llama Cruz del Norte, que ya está precisamente con la afectación, y es la que hay, incluso hasta en cuanto a la distancia para un posible conectividad de esa realidad hacia el periférico, una superficie que menor distancia tiene. Y suscribir comprometidamente, tanto en la comisión como en el ayuntamiento, dos temas, dos estaríamos hablando en el aire en dos supuestos. ¿Por qué? Porque se podría aclarar en una mesa de trabajo, y el tema de la dilatación, pues no es, con todo el respeto, no es culpa de ninguno de los miembros de esta mesa, toda vez de que estamos en la disposición, estamos en la personal disposición de asistir a todas las mesas de la Comisión de Hacienda y a las mesas de trabajo, a las sesiones y las comisiones. Entonces, estos temas, insisto, no, al menos en persona, no tengo pleno conocimiento de ellos, por eso mi insistencia de llevarlos a una mesa de trabajo, poder disipar, poder aclarar, porque dentro de la ley no entra ni siquiera en el supuesto de compensación. ¿Por qué le vamos a pagar por algo que no se ha generado ninguna afectación
cuanto a alguna porque se va a generar una afectación, precisamente por eso es la negociación. Pero bueno, agotado la discusión, lo pongo a consideración de los representantes de la Comisión de Hacienda para continuar con el orden del día como está propuesto. Si es de aprobarse, les solicito a los de Hacienda lo manifiesten de manera económica levantando su Hacienda. Aprobado. Continuamos con el orden del día. Política, presidente. Desde el punto del orden del día es la lectura, discusión. Registra el voto, por favor, solicitar copia de certificada de esta sesión de la Comisión de Hacienda. Claro que sí. Así como lo ordena, así. Como lo ordena, presidenta. El tercer punto del orden del día es lectura, discusión y paso por los integrantes de la sesión anterior. En este punto le comento a los regidores integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto que, en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto del acta de fecha 24 de enero del año 2023, me permito proponer se omita la lectura y lo solicito a que quien esté a favor de su aprobación lo manifieste de manera económica levantando su mano. Del acta de Hacienda de la sesión pasada. Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Claro, sí, presidente, como instruye, como punto número uno del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de la Comisión número 369 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento del 25 de agosto del año 2022, que tiene por objeto se apruebe iniciar con los festejos de la conmemoración del 150 aniversario de la elevación de Villa a municipio de Tonalá, Jalisco. En este sentido, respecto al primer punto, es el proyecto que nos convoca a trabajar de manera conjunta con la Comisión de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal y Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Proyecto de dictamen que se les hizo llegar con anticipación y les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en este punto. Festividades Cívicas y Hacienda Municipal. Sí. Les comentaba hace un momento antes de iniciar con la sesión que se tiene un calendario de actividades que estamos muy pegados con el sujetos a la agenda del gobierno del estado porque se van a hacer varias sesiones solemnes donde se va a habilitar posiblemente Isla Ocal de los Muigrillos, algunas partes de los edificios del gobierno del estado donde nosotros acudiríamos también a celebrar las sesiones solemnes junto con la agenda que se está generando ir a la par con la del ayuntamiento. Entonces ese programa pues ya viene contemplado dentro del presupuesto de ingresos para los de los festejos festividades cívicas y de ahí se estaría tomando el recurso para poder desahogar cada una de las actividades. Bueno, entonces siendo así se pone a su consideración y si es de aprobarse lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el presidente. Agradezco a mis compañeros de festividades cívicas su participación y comento artesanal. Gracias. Pues lo siento. En el punto número 2, continúe con el orden del día. Como le instruye, presidenta, el punto número 2, el cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de turno de comisión número 176 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, que tiene por objeto autorizar la emisión de una convocatoria de concesión para el servicio público de gasto municipal y los servicios complementarios. En este segundo punto, es el proyecto que nos convoca a trabajar de manera conjunta a los integrantes de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, el proyecto de dictamen que se les hizo llegar a sus correos. Les pregunto a mis compañeros integrantes de las dos comisiones si tienen o quieren hacer uso de la voz. No, solo es el orden del tiempo. En ese asunto, no sé si se cuente con ese dictamen del valor que tiene el inmueble. Se ubica el rastro. Pues
esto va a implicar varias áreas de la asociación, pero está muy pura, está, incluso se tomó como dato a los ganaderos. Sí, ¿vale? El comodato no se ha formalizado todavía para la Unión Ganadera. El edificio que se les estaría dando a la concesión sería nada más la superficie del rastro municipal y el equipamiento que tienen, sin considerar personal ni, ni vehículos. La propuesta del alcalde y la que se le circuló es que se paguen 5 millones de guantes, que sería 5 millones de garantía de quien resulte favorecido con la convocatoria, 120 mil pesos al mes, y con la obligación de que en la temporalidad de 5 años se obliguen a la construcción de un nuevo edificio de rastro municipal en una superficie de terreno que entregue como dato el ayuntamiento, y que se les estaría dando por 20 años. Como ven, las condiciones que cuenta el rastro municipal actualmente genera mayor gasto que ingresos. Entonces, realmente, como vienen los requisitos de la convocatoria, pues se ve complicado. De hecho, en uno de los puntos finales de la convocatoria le estamos dejando un punto que, en caso de que no exista algún participante, pues la dejaremos por deshecha la convocatoria, porque no, no habría interés de alguien, ¿no? Como una posible. Entonces, la convocatoria, las bases de la convocatoria se le circularon, que hablas con todas las especificaciones, las cláusulas de penalización en caso de incumplimiento, y les comentaba hace un momento que si lo leyeron y creen que está completo para poderlo aprobar y circular y aprobar en la próxima sesión, está bien. Si consideran que hay algo más que podamos agregar, estudiar y demás, en este tema podemos detener un receso y continuarlo el día de mañana y poderlo votar el día de mañana para poderlo circular y que entre en la próxima sesión. La intención es de que a más tardar el último día del mes de junio estemos ya dictaminando si hay alguna persona interesada en la concesión del rastro municipal. Mi pregunta es en el sentido de determinar qué superficie y cuánto las instalaciones van a entrarían en un supuesto de que se dieran, porque bueno, aquí habla de una renta de 120 mil pesos de las instalaciones y equipamientos actuales, es decir, técnicamente a qué refiere, y sobre todo el espacio físico, repito, porque hay un espacio ahí que ahorita, bueno, pues sí, que le prestan a la ganadera y están en la oficina, en las instalaciones de pintura, está, bueno, es lo que se estaría dando únicamente. Entonces sería en forma de las instalaciones del rastro más lo que son los corrales, nada más, es decir, como forman a él, dejando la esquina, la parte de, repito, donde está pinturas, donde incluso hay bodegas ahí, y está las oficinas de la ganadera. ¿Eso no va a entrar aquí? O sea, podemos agregarle al dictamen, si así lo considera, la superficie del edificio que ocupa ahorita las instalaciones del rastro municipal, agregarlo para que quede claro y específico que es únicamente el rastro municipal. Dejamos libre las oficinas para el comodato de la ganadera y de pintura o las áreas del ayuntamiento que están ahí establecidas. Eso exclusivamente miren, la intención es que las problemáticas que genera el rastro disminuyan. Si en su momento el posible concesionario dice yo me voy en 6 meses, pues estaría genial, porque ese edificio le podríamos dar una utilidad distinta. Pero debemos entender que si vamos a entregar una concesión, pues obviamente quien llegue a tomar la concesión pues necesita partir de algo para iniciar los trabajos de poder migrar a tener unas mejores instalaciones. Porque nosotros definitivamente, como municipio, ya no le vamos a meter un peso más al rastro. Es la intención de que alguien que lo tome, pues empiece a trabajarlo y lo pueda echar a funcionar y bajarle las incidencias que nos están generando dentro de la zona conurbada, como son los arroyos, los drenajes y todas las problemáticas que están generando. Entonces,
Si fuera alguien que dijera, pues yo me voy desde ahorita y me lo llevo a otro lado, pues estaría genial. Pero de momento, entre menos espacios de dé, pues está mejor. Estamos cumpliendo con el tema del rastro municipal porque nos obliga el 115 constitucional, pero de otra manera, créanme que con lo que está generando de gastos se estuviera cerrando. Lo ideal sería que estuviéramos haciendo la convocatoria para la construcción del nuevo plano. Eso sería lo ideal, pues, ¿no? O sea, que ya la convocatoria fuera para la construcción del tipo TIF, ¿no? O en particular, ¿no? De hecho, así viene, nada más que en 5 años. Le vamos a dar la oportunidad, pues, de que nada. Y lo segundo, yo nomás agregaría, no sé, yo luego de la revisión que le diga también, Presidenta, no sé si venga ya la opinión técnica del área jurídica, pues no, por la importancia del tipo y el tema que nos hemos metido en el tema de concesiones, no sé si vi que viene la opinión técnica del área de ecología, pero no viene, no veo que venga la opinión técnica del área jurídica, no sería importante que viniera la opinión técnica del área jurídica, pues, cuidando el tema de que no vaya a brincar un tema jurídico que nos causa un problema. Y es también de tesorería. Y tesorería, que es quien al final de cuentas viene apechugando las situaciones. De hecho, la propuesta de la convocatoria que le circulamos viene que se cree un comité para la evaluación, la aprobación y los trabajos que tengan que incluir la calificación de quién sería el posible ganador de esta. Y dentro del comité que estamos proponiendo, agregamos que sea el director del rastro municipal, la dirección jurídica del Ayuntamiento de Tonalá, el órgano interno, el regidor de agropecuaria, que vendría siendo la titular, el regidor de servicios generales, la sindicatura, el regidor de Hacienda Municipal y regidores de oposición, la secretaria general, el director de medio ambiente y el director de salud animal. No sé si ustedes quieran o que le agreguemos a alguien más en este comité. Una pregunta, habla de un regidor de oposición. Yo creo que aquí sería importante tomar en cuenta de cada fracción, un representante de cada fracción, ¿no? Que habla de un regidor de oposición. Le agregamos de cada fracción. Que asistan, claro. Y si no, pues no asisten. Bueno, entonces agregamos de uno de cada fracción. Nosotros solicitaríamos que pudiera estar alguien representante de la Comisión de Transparencia. Transparencia. Pues tú. Regidora. En cuanto a la justificación de la concesión, es en base al estudio que hizo Ecología de que ya no es viable las instalaciones, ¿no? Ni la instalación ni el dinero, los desechos y todo generan contaminación y en sí está en una zona habitacional, o sea, ya es insuficiente que esté en ese lugar el rastro. No hay otra salida, tiene que ser concesión forzosamente, el municipio no tiene recursos para como empresario te lo voy a decir, negocio que no deja no es negocio. Sí, sí, lo sabemos. Si le estamos invirtiendo de más a esa cosa, mejor que se vaya. Sí, para limpiar los drenajes de todas las calles, necesitamos un líquido que se llama Simple Grip. Los 200 litros cuestan 28,000 pesos. Ocupamos más de 1,200 litros de Simple Green, más como unos de la solución es retirarlo de esa zona, eso sí o sí. El detalle es para evitar problemas futuros como lo tenemos ahorita con el servicio del aseo público. No hay un predio donde pueda estar ubicado. Te comento, licenciado, previo a este. A darles a conocer las bases de la convocatoria, la Comisión de Hacienda ya aprobó la concesión del tema del rastro. A petición del síndico municipal y de la regidora Priscila, pedían que se agregara a este dictamen las bases de la convocatoria para que fuera más transparente, más completo. Entonces, nos abocamos a eso, hicimos varias mesas de trabajo con el área de Secretaría General, Contraloría, Tesorería, para ver cuáles eran los alcances y depurando toda la información, pues caímos en esta propuesta de convocatoria. Ya tenemos un estudio donde lo circulamos cuáles son los gastos que se generan dentro del municipio y cuáles son los
ingresos y vamos sobre, bueno, lo voy a sacar aquí para tratar de retomarlo. Estamos sobre la diferencia de 5 millones, 6 millones, algo así. Ayer lo estuve viendo aquí, sobre la diferencia del gasto. O sea, estamos invirtiéndole lo doble de la cantidad que se está ingresando. Y aquí está. Estamos en números rojos. Así es. La ley no se tiene sobre 5.839.471 como ingresos. Y como egresos, 14.955.000 pesos. ¿Sí? Entonces, aquí está la justificación, esa fue la que analizamos a la propuesta de que tuviera la licitación. Y sobre los temas de los rastros municipales, del rastro, si dejara de estar funcionando, te solicitamos información a la dirección de padrón y licencias para saber cuántos rastros están operando dentro del municipio. Y nos dieron la relación de 2, 4, 6, 8, 9 rastros que prestan el servicio con la actividad TIC y que están dentro de un marco legal. Entonces es irónico que allá sí estén funcionando los particulares y el municipio no esté dando los servicios y esté generando problemas, ¿no? Entonces, si tienen a bien con las observaciones que nos acaban de hacer, las agregamos a la convocatoria, agregamos a los regidores y al personal que nos acaban de comentar, y de esa manera podríamos estarlo votando para que pudiera aprobarse en la próxima sesión, si les parece. Bueno, me sentamos para ver el tema del... perdón, es que me perdí. ¿Pero el tema de la concesión? Sí, la concesión. Sería la convocatoria junto con los integrantes del consejo o del comité, como lo quieran, del comité de evaluación y de seguimiento, y dentro del comité podría subsanarse cualquiera de las situaciones que pudiera hacerle falta a la convocatoria. Y al mismo tiempo traté de meter ahí unas cláusulas en el sentido de que todo lo que sea contrario a derecho se tendrá por lo opuesto. Y todo lo que sea subsanable para los alcances legales del presente convenio o del posible convenio será considerado a través del comité técnico. ¿Te parece? Sí, a mí no más. Yo sería abogado del diablo, presidenta. Sí. Me preocupa el tema de los 5 años, pues, ¿no? Porque, el entendido, yo también coincido en que el con un particular puede funcionar mejor el tema del rastro, más con las pérdidas que estamos teniendo nosotros, pero también puede funcionar peor, ¿no? O sea, cabe la posibilidad, cabe el riesgo de que no funcione en 2 años y seamos amarrados a 5 años. O sea, que en dos años el rastro, o en un año y medio el rastro esté brindando un servicio peor que el que estás brindando actualmente, que es a cargo del municipio, y que tengamos la obligación de cumplir los 5 años. Esa es mi preocupación, por eso el tema jurídico. Pues un poco porque lo veo desde el punto de vista como abogado, pero ¿qué pasa si en 2 años tenemos un servicio o un particular que ganó la concesión, desatiende el tema del rastro y nos causa mayor perjuicio? Pues no, porque no está un servicio adecuado, ¿cómo le cancelamos si tenemos la obligación de ir hasta 5 años? Como es el caso de CAPSA o de otros concesionarios que hemos tenido. Digo, no sé, sería, también entiendo el tema de la seguridad de la inversión, la seguridad pública del particular, de tener 5 años para poder invertir, pero no sé si podríamos poner una cláusula donde cada año pudiéramos ser revisable la viabilidad del convenio, pues, ¿no? O sea, para que no nos obligara, o inclusive la mitad del periodo de los 5 años, poder hacer alguna revisión y ratificación de los términos del convenio, con el ánimo de que tengamos una salida en el caso de que haya incumplimiento por parte del particular. Pero considero importante y tomar en cuenta las observaciones que el área de ecología nos está haciendo en el tema de que, pues, el rastro genera más problemas, hasta de medio ambiente, de contaminación, y que se vean reflejadas en las cláusulas, en las bases de la convocatoria y a su vez en las cláusulas del convenio, para que de manera progresiva se vayan solucionando y no salte que el tema continúe 5 años más. ¿Qué tal si dice el concesionario? Sí, pero yo me quedé 5 años. Y las condiciones se conste, y que eso se va a ver reflejado en que el municipio, de manera irresponsable, concesiona sin obligar en las bases, como en las cláusulas del convenio,
que continúe la, la irregularidad, vaya. Entonces, si la concesionaria va a decir, bueno, sí, pues sí, pero para invertirle, yo voy a invertir, ¿no? Yo creo que ahí sería ya contemplar la inversión se haga en donde vaya a otro lugar. Tal vez estar en un espacio físico y que ya tenga las condiciones y que vaya contemplando desde un principio ir cumpliendo con la norma. Y si es un rastro tipo aquí, desde ahorita se vaya contemplando ir gradualmente, o mejor dicho, se vaya construyendo conforme a la norma. Porque si hablamos del mismo espacio físico, bueno, pues va a continuar el tema. ¿Cuál sería la propuesta? Sí, que sea inmediata la... Invierto 1 millón, o 2, 3, o 5 millones de pesos para condicionar las palabras de refrigeración, la matanza, los corrales, o sea, que vaya cumpliendo con toda esa parte. Claro que va a generar una inversión, no sé hasta dónde le pueda costear. Que sea bien efectivo, ¿no? Que ahí ya se había aprobado en las administraciones anteriores un predio para hacer un rastro tipo TIF. Es una pregunta. Sí, de hecho, esa es parte de la integral de entregarles un predio en Comodato para que se construya el rastro tipo TIF que quede a favor del municipio. ¿Ya el predio? No lo tenemos, pero sí sería parte del integral de lo que se tenga. Miren, esta iniciativa la hicimos de manera complementaria por diferentes etapas. La primera es la convocatoria, la segunda es la persona que vaya a ser este concesionario, sería el reconocimiento por parte del comité. La tercera sería entregar el predio en Comodato para la construcción. Entonces, este no va a terminar con este tema. Si se fijan en la iniciativa, dice la primera etapa, que es lo que estamos agotando ahora. Y su servidora abrió un capítulo aquí que habla sobre la vigencia del contrato. Si lo revisan en la página número 14. La vigencia y el contrato, hay que revisar. La vigencia del contrato y luego viene la garantía, que estamos hablando de 5 millones de garantía, que quedaría sujeta a que si la persona no cumple en determinado tiempo o no inicia con los trabajos de la construcción, sería motivo de rescisión. Vienen las sanciones, en las sanciones vienen conforme lo marca el artículo 116 de la ley de concesiones, y ahí mismo especifica en qué tiempo tendrá que empezar con la construcción del rastro, de los equipamientos. Viene que en caso de incumplimiento y que se generen irregularidades dentro de la superficie del rastro, se generarían y que generen multas, se obliga al pago de la multa, se rescinde el contrato de manera inmediata y se hace efectiva la garantía. Y todas las que le resulten de consecuencia de la misma. También viene causas de penalización y en el pago de la renta mensual que estaría entregando 120 mil pesos al mes, del día primero al día 5, si no pagan esos días, le estaría generando un 3% de recargo. Del día 6 al día 10, un 6%, y del día 11 al día 20, un 10%. Y después de los 21 días, podría ser causa de rescisión del rastro. Yo aterrizando la idea, yo pediría que ir en las condiciones del contrato simplemente se pudiera señalar que en un periodo de la mitad del periodo pudiéramos hacer una revisión. ¿No? Mejor cada año, ¿no? Que cada año se sí, para mí sería ideal cada año revisar y ratificar los términos del convenio si se está cumpliendo con la operación del rastro. El tema es que también quien va a invertir va a decir, oye, pues al año me puedes decir que no estoy cumpliendo y entonces yo no lo voy a invertir. Por eso yo también poniéndonos en un término medio para quien vaya a invertir, yo decía 2 años y medio, a la mitad del contrato, podamos revisar si se está cumpliendo con la función de cabalmente con los términos del rastro y para continuar con el contrato. Y si no, tener la opción de descomento a recibir. Lo que usted dice, un año sería lo ideal, pero quién sabe, quien invierta va a decir, oye, pues en un año me puedes decir que no estoy cumpliendo y me vas a recibir y yo le metí mi dinero. 2 años y medio creo que es a la mitad del contrato y ya nos daremos cuenta si está cumpliendo o no está cumpliendo con su obligación. Y continuaríamos con el contrato el convenio de los 5 años que está especifica la convocatoria. En caso de que no cumpla, tendríamos una salida para echar el contrato y decirle gracias a Dios. Entonces lo dejamos en 2 años para la revisión. Perdón, ¿por qué no
digo, trompos, bueno, de una vez la concesión fuera de cabecera municipal, ya en un predio pueda generar pues una inversión y rescatar nosotros ya lo que el mueble, aunque dejemos de cobrar 120 mil pesos, pero lo rescate el municipio y se construya lo que carecemos de edificios, que estamos arrendando muebles. Me parece una zona, dependiendo del plan de desarrollo urbano, si nos permite construir algunas oficinas, al menos en las áreas operativas. Porque, bueno, como un ejemplo, acá frente al Cerro Catalina se está rentando un predio para el área de logística. Hay áreas operativas que se podrían concentrar ya en esa área, en ese espacio, dejar de rentar nosotros inmuebles. El espacio creo que nos permite. La verdad, todo lo que son los corrales y lo que es el rastro puede utilizar el municipio propio para ir construyendo en la misma posibilidad. Es una inversión que el propio municipio lo puede hacer haciendo gradualmente, ir construyendo oficinas para las áreas operativas. Y ya el rastro, de una vez por todas, ya de cabecera para evitar ya la contaminación y un espacio donde físicamente sea apto para ello y tenga los drenajes para poder trabajar ya bien el rastro, ¿no? Digo, si lo queremos realmente resolver, vamos a ganar un trozo desde el tema de la licencia. Pues desde la concesión se puede proponer que se entregue para la construcción del rastro desde el inicio. El problema es que el 115 nos obliga a dar el servicio del rastro municipal y no podemos dejar de prestar el servicio. Entonces, mientras ellos construyen, en ese lapso, ¿qué va a pasar? Lo operan y ellos mismos lo operan para... Ellos mismos lo operan en lo que emigran allá. Igual lo podemos dejar, en lugar de que sea 5 años, que sea 2 años tal vez, para que en 2 años ellos puedan moverse, pero no sé, yo no sé la capacidad económica y el gasto que se vaya a generar para que alguien diga si en 2 años se avienta la construcción. No le van a, entonces la temporalidad que consideramos que es viable para la construcción y equipamiento es 5 años. Sí, ojalá, con la opinión de los expertos de ojalá, sí, pues, llegamos a tener entonces, ya, y además con la zanahoria, con el beneficio para el empresario de que pueda ocuparse 20 años que dice ahí en la convocatoria. O sea, yo administro, me invierto al rastro TIF y me hago acreedor a la concesión de 20 años. Eso puede ser lo atractivo pues, para el empresario. Nada más le ponemos la salida al candado de que en 2 años y medio, si vemos que no está haciendo nada para construir el otro rastro TIF, si está dando un mal servicio, pues puede haber una revisión, inclusive le damos la opción a la siguiente administración para que pueda decir gracias, bye. Y sobre todo porque ahí se aprovecharía para la sociedad, la gente que vive alrededor del espacio. Ya llegan un compromiso territorial, que en 2 años y medio se va el rastro ya de ahí. La gente espera ya eso. O sea, que ya hay un compromiso de manera formal, oficial, parte del ayuntamiento, en qué tiempo ya deja de operar el rastro ahí. Es un tema que lo venimos arrastrando desde hace más de 10 años. Entonces, digo, suena atractivo hasta para la gente que vive alrededor del rastro, que este ya se va a acabar en 2 años o 2 años y medio, se va a trasladar a otro lugar. Digo, es vendible, ¿eh? Pero más hay que encontrar el periodo. Pues le agregamos esas cláusulas que nos acaban de comentar para que vaya más fortalecido en el tiempo. En el supuesto de que no nadie decida entrarle, ¿sería la otra figura de arrendamiento? ¿O va a quedar como están las cosas actualmente? Tendríamos que sesionar nuevamente. De hecho, uno de los puntos que establecimos aquí menciona eso, que una vez que agotadas todas las convocatorias y que no hubo ningún participante, se dará por desierta esta convocatoria y se tendrá por desecho y el comité solicitará que se lance en otros términos una nueva o posible convocatoria. Es buscarle la solución, esta sería la primera, que es buscar un concesionario, y si no la da, o no da para esto, o no hay interesados. De hecho, esta convocatoria la estamos abriendo a nivel nacional, porque por parte del municipio no ha habido interés. Y dicen que tan solo lo que se pide de guante o garantía, en los 5 millones se les hace mucho. Entonces, y ellos nos han comentado que es mucho, y aparte de que es mucho, es levantar el rastro es muy costoso. Entonces, no ha habido mucho interés, por eso se está viendo de manera nacional. Toda la República.
Bien. ¿Algún tema más que quieran al respecto? Hacemos las modificaciones y las adecuaciones como nos los han mencionado. Y con eso quedaría aprobado para ya de manera definitiva. ¿Sí? Si es así, les solicito de manera económica, lo manifiesten levantando su mano. Aprobado. Muchas gracias a los integrantes de la Comisión de Reglamentos y nos quedamos los de cierre para continuar con el orden del día. Gracias. Siripín, que te vaya bien. Ahora sí, dile, ahora sí. Ahora sí, que te vaya bien, Siripín. En tu carta. Adiós, Grito. Y arriba el que es síndico, ya no traigas a la orilla. Marta. ¿Cuál es? No se ha Continuamos con el orden del día, por favor. La sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022 tiene por objeto la celebración de un convenio de compensación de pago fiscal y contrato de donación con el señor Pablo Pablo Pérez. Bien. Una vez que ya se discutió con anticipación, les solicito, les pregunto si es de aprobarse en la presente iniciativa. Pues con algunas observaciones en contra. Aprobado con las dos mayoría y con las observaciones del cívico. Continuamos con el orden del día. Pero, Presidenta, como punto 4, nomás volvemos y nos orden del día. Es el proyecto de dictamen de turno comisión número 486 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del año 2022, que tiene por objeto suscribir un convenio de compensación de pago fiscal y o contrato de pregunta con los ciudadanos Raúl Miranda Hernández y María Carmen Núñez de la Igual que David Cordera se pone en consideración. Volver a reiterar el tema de la gente en la propia. Del convenio que se clarifique la calidad del propietario. Y además existe la falta de un dictamen de opinión técnica de planeación de este tema. No veo tampoco el dictamen de afectación del predio propiedad privada. En fin, carece de más. Igual que el otro. Pero igual, yo insisto en clarificar la calidad del propietario para que el municipio se vea luego al rato afectado y que se haya suscrito con quien tal vez lo ostente, pero no lo acredite, o lo acredite, pero no tenga. En fin, aquí se ocupa para mí lo personal. Si es pasarlo en el sentido que usted lo comenta, yo lo voy a en contra de las ideas de las observaciones pertinentes, fundado en el artículo 21 del reglamento de gobierno. En los dos puntos, en los tres puntos se solicitaron los documentos para acreditar la propiedad. Obviamente no podemos negociar con alguien que no sea dueño. Solicitamos las libertades de gravámenes ante el registro público de la propiedad, las escrituras públicas y los documentos que los avalan como propietarios. Mandamos a hacer un levantamiento y agregamos las opiniones técnicas tanto del planeador como del tesorero. Bueno, siendo así, se pone a consideración. Si es aprobado, se manifiesta de manera económica levantando la mano. En contra del síndico, con sus observaciones. Continúe con el orden del día. Claro, sí, Presidenta. Como punto número 5 del cuarto punto del orden del día es proyecto de dictamen de comisión de turno número 540 y la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 26 de enero del año 2023, que tiene por objeto aprobar la suscripción de los convenios de contratación fiscal de manera individual por cada uno de ellos con los ciudadanos por Enrique Hernández Orbetain, Laura Godínez Hernández, Alba Cerrado, la sesión de Pablo Valentín Hernández y el ciudadano Enrique Hernández Orbetain y este Ayuntamiento de Canadá. Ese asunto, regidora, comentarle y anunciarles un evento que ya se había suscrito un convenio, bueno, no se suscribió, se aprobó, y bueno, se aprobó y se suscribió, sin embargo, hay un cumplimiento, entonces ya hay un acuerdo anterior a este que se menciona, y es el acuerdo 1257, aprobado el 9 de marzo del 2015. Entonces, ya existe un convenio. El tema es de que hay incumplimiento. Entonces, no sé cuál es el motivo de volver a presentar. Solo es que se le dé cumplimiento, lo ya acordado, a este acuerdo, vaya la redundancia,
para poder estar en condiciones de suspender dicho convenio. Cualquier suspensión. Bueno, lo estaríamos aprobando y estaríamos revisando los antecedentes para ver si hay algún alcance legal entre los dos. Y por lo pronto este se pone a su consideración. Si es de aprobarse, lo manifieste levantando su mano. Este tema es de las obligaciones que tenemos con el Seguro Social, no es sí o sí, entonces se pone a su consideración. No está suspenso el servicio. No, estamos vigentes, nada más hay que renovar el convenio. Se pone a su consideración, si es de aprobarse, lo manifieste levantando su mano. Bueno, mencionarle que este asunto ya fue suscrito con fecha 29 de septiembre del año pasado, ya firmé yo los documentos para el cambio de la modalidad. Y que precisamente tiene una vigencia el 31 de julio del 2028. Este documento ya fue aprobado y suscrito el documento con el seguro. Nos pide el directivo del Seguro Social la aprobación de parte del pleno para que surta los efectos legales que corresponden. Entonces, por eso es que nos estamos convalidando el acto con la aprobación nada más del pleno. Nada más formalizar. Ya, formalizarlo, concluya, porque ya fue aprobado, ya nada más para la suscripción, porque no es cambio de descargado, ¿no? Sí. Nada más, pero ya está aprobado, ya nada más es Pues sí, pero estamos sujetos a la voluntad de ellos, y si no cumplimos, lo único que nos va a hacer es que no va a haber servicio, y qué vamos a hacer con las cuestiones de riesgo de trabajo, las más embarazadas y esas cosas. Entonces, se pone a su consideración, si se aprobaste, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado, continúe con el orden del día. Señor presidente, punto 7. Ese sí es a favor. Con la mayoría de los presentes. Señor presidente, como punto 7 del cuarto punto del orden del día, es la iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar, dar por terminada la relación contractual respecto del contrato de comodato con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados, celebrado en este ayuntamiento, Villa Arcoíris de Guadalajara, bajo acuerdo 2418 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de Villa, 23 de octubre del año 2000, con motivos y razones dispuestos en el ayuntamiento. Esta es una de las afectaciones que estaba dentro del predio del COBAI y que necesitamos, nos están pidiendo que quede sin efecto para poder formalizar. Ya platicamos con el... Ya se había otorgado a la arquidiócesis. Pero no se les entregó posesión. No se formalizó la posesión. Se aprovechó y ya lo probamos. Ah, bueno, es que ya se comenta... Aurelio. No, ya está aprobado. Ya está aprobado, incluso ya son 60 jurídico para que la motiva pues la figura como vamos a dar de reversión a esa superficie que trae la quimiosis. Aquí está el uso de la voz del presidente, que está lo dice. Aquí está el aprobado. No, lo pide el comandante. También. Entonces hay que formalizar porque estamos sujetos a los trámites legales que así se los piden las notarías, se los piden los documentos, y si de esa manera les damos la claridad, pues hay que... Está dentro del contexto de toda la interpretación, entonces ellos quieren que quede de manera clara la iniciativa de que no van a tener que se modifique en todo caso, quieren que modifique un poco el contenido o la forma del... ¿De acuerdo? No, lo que nos comentaba la secretaria general es que quedó muy ambiguo la resolución en los términos legales. Entonces ella nos pedía que en alcance a este punto, que en alcance a ese punto se clarificara que queda sin efecto el comodato que se aprobó o el punto de acuerdo que entregaba el comodato a la arquidiócesis, la superficie de 500 metros.
que no se formalizó, que no se entregó posesión y que les quede claro, o sea, no hay que pueden ingresar porque no hay posesionario alguno con el que tengan que tener algún conflicto y que se entregue la posesión de manera física y jurídica y no tengan ningún impedimento. Que no exista algo que quede en dudas. Entonces, al alcance de ese, se está aprobando este. Ya nada más en esas preguntas. Clarificando ese mismo punto. Es donación. Que se queda sin efecto el comodato de la arquidiócesis y se entrega en donación de manera física y de manera jurídica al COBAI. Y que quede sin efecto cualquier alcance con la arquidiócesis en ese sentido. Yo estoy a favor. Disculpa, a lo mejor somos muy ignorantes de estas cuestiones de términos legales, pero si los notarios públicos y las autoridades del Estado así lo piden y nosotros somos más preguntes y lo entendemos así y ellos son más ignorantes, si así lo vemos, pues como luego yo les digo, si el juez determina de esa manera y yo tengo que acomodarme a como dice el juez, prefiero irme por esa interpretación a irme a un amparo. Si conviene, sí, claro. Si amparo, sí, entonces, claro. Pero bueno, en este caso estoy de acuerdo, que bajen el nada más el tema de nada más la formalidad con la arquidiócesis. Sí, como que no se nada. Ya tiene el acercamiento la jefa o directora de los asuntos religiosos y está en diálogos con ellos para que busquemos un espacio en otro lugar. Bueno, pues se pone en su consideración. Si es de aprobarse, le solicito lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día. Claro que sí, presidenta. El quinto punto del orden del día es asuntos generales. Les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en los asuntos generales. Nada más en este punto, ¿en qué fecha te llegas, presidenta, para ver los asuntos de los aumentos a los compañeros sindicalizados del ayuntamiento? ¿Qué fecha hay para el aumento 2023? Miren, tenemos varios asuntos en la Comisión de Hacienda que están pendientes por resolver, como es la modificación del juzgados cívicos, métodos alternativos, lo de los bomberos y muchas cosas que tienen que ver con la situación del organigrama y del personal. Yo les sugiero que hagamos unas mesas de trabajo donde citemos a todos los involucrados y podamos ya ir dándole rumbo a cada uno de ellos con mesas de trabajo para poder clarificar y tal vez en la próxima sesión ya podamos aprobar en una manera de bloque todos esos temas que tienen que ver con el reglamento, la comunicación del organigrama y esas cosas. Yo lo platico con el alcalde en estos días para que ya me dé y podamos caminar sobre todo el tema de los bomberos que mandó Transparencia a través del regidor Villarreal, que está ahí también pendiente para que lo analicemos, y pues todo lo que tenga que ver con el área de recursos humanos. Visitamos aquí al personal involucrado y le damos o lo caminamos con mesas de trabajo para ya poder darle resolución a esos temas. No le hemos dado cuenta en las sesiones porque todavía estamos en que nos contesten los proyectos, que nos digan si es viable, que el presupuesto y demás. Y sobre todo aquí dependemos mucho del área de tesorería, que son los que de repente nosotros aprobamos aquí y ellos allá nos dicen que no tienen presupuesto y entonces aprobamos algo que luego ellos no nos autorizan para la tesorería. Y hay condiciones, ¿por qué con el programa realmente? Porque existen institutos de parte de los trabajadores en incremento normal cada año. Dice que hay condiciones, solo estaba esperando, yo creo que esta semana ya recibió o más bien ya se dio cuenta, o ya se enteró, ¿vale? Porque lo marca el banco. ¿La tasa de interés? No, Banco de México, vaya. No. Lo establece cuando ya. Entonces ya. Ya tenemos condiciones para poderlo aprobar. Solo se espera él, ya bien, no fue el incremento. Yo le decía a ver, pues porque ya una ley que ningún trabajador debe ganar menos de 8,500 pesos libres anuales. Digo, claro, mensual. ¿Qué alcance? ¿La vez al año?
Bien, pues estaremos generando esas mesas de trabajo los primeros días del mes de marzo para estar en condiciones de aprobar o desechar la próxima sesión del mes de marzo. ¿Les parece? Bien, continúo con el orden del día. Bien, para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la sesión conjunta de trabajo, siendo las 12:09 del día 20 de febrero del año 2023. Gracias, compañeros. Que tengan buen día.